llamo Byron Chipantiza, soy cabildo de aquí de la comunidad. Ya ustedes están reunidos aquí, ¿cuál es el motivo? El motivo de la reunión que tenemos aquí con la comunidad es para que nos den una solución arreglando sobre los canales de riego y un inconveniente que tenemos acá abajo en una casa que se adentra todo el agua que baja de arriba de la Florida. ¿Desde qué horas, desde cuándo están reunidos? Desde hoy a las 6 de la mañana. Ya, y ustedes ya han hecho unas conversaciones, ¿a quién solicitan, a quién piden que esté presente para que arregle? Sí, hemos tenido que conversar con el ingeniero Luis Sánchez allá en el MOV y nos ha ofrecido a dar solucionando esto, pero hasta ahora no aparecen a dar solucionando todos los canales de riego. ¿Cuántas personas están involucradas al momento en este tema? ¿Cuántos se reunieron? Aquí toda la comunidad que se reúne aquí todos somos. Ya, ustedes que reiteremos, el problema es, no impiden el paso del camino, sino que quieren un arreglo de la del agua. Nosotros no vamos a impedir que no trabaje, sino que nosotros queremos que nos den arreglando o den una solución de sobre el canal de riego de agua y de la vía que está en el acceso con las volquetas. Ya, y ustedes, ¿desde cuándo tienen este inconveniente? Ya vamos desde el inicio, dos a los tres meses ya van que tenemos estos inconvenientes que nos va haciendo daño aquí en algunos terrenos, hace daño en una casa y acá abajo mismo. Es por eso que queremos una solución aquí, por eso que le estamos así haciendo parar las volquetas aquí. Ya, ustedes al momento esto ya conversaron con alguien y ya les ofrecieron alguna solución. ¿Desde cuándo han pedido esto? Hemos pedido desde el comienzo mismo que nos den solucionando esto, pero dicen que ya vienen, pero y nunca vienen a dar solucionando esto. ¿Y hasta qué horas van a estar al momento? Porque ya vamos avanzando en la mañana y todavía no se ha hecho presente. ¿Qué han dicho el encargado de la obra? No se presenta aquí porque creo que tienen una reunión en Ambato y no sé si llegarán hoy día, pero vamos a estar aquí hasta que ellos vengan a dar una solución aquí. ¿Cuántas personas están al momento, Huerta? Ahorita estamos toda la comunidad, todos estamos aquí. ¿Cuántos ¿Cuánto tiene más o menos? Estamos hablando de 90 personas. Ayúdame con su nombre. Cristian Chip. Don Cristian, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué podemos ahondar en detalles para que la gente conozca de lo que ustedes están pidiendo en este momento? Bueno, el inconveniente nace en que la compañía vino a hacer muchos ofrecimientos acá al inicio de la obra. Se habló de que los pagos se iban a realizar en 60 días de los terrenos, se habló de que iba a haber una fiscalización aquí presente, y en el momento de realizar la obra no se acató, o sea, no se ejecutó ninguno de los ofrecimientos que realizaron, porque ya vamos para 3 meses en la obra, hemos presentado todos los papeles, hemos pedido la fiscalización, hemos firmado, o sea, y no hay. Pero una. ¿Pero ustedes al momento con quién hablaron en esos momentos? ¿Quién les hizo el ofrecimiento? El ingeniero Vázquez y el abogado de la compañía. Son las personas que nos han hecho los ofrecimientos para los cumplimientos de estos, pero hablemos en el caso de los pagos de los terrenos. El abogado no se ha hecho presente. Nos tiene como a niños engañándonos que la próxima semana, tenemos aquí problemas con los canales de agua de riego, problemas con mi casa que se inunda cada rato con el lodo que baja. Les he pedido a los señores encargados 4 o 5 veces de favor, que por favor arreglen esto, pero nunca, siempre es mañana, la próxima semana, que hable con el ingeniero. Entonces llega un punto en el que ya la comunidad se cansó y no hay, o sea, ellos no nos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido abiertos en el sentido de que se realice esta obra y nunca hemos hecho este tipo de manifestaciones o pedidos. Hemos acatado que hagamos solicitudes, que le pidamos de favor, que les vayamos a buscar, pero no hay una respuesta positiva a todo lo que nosotros estamos pidiendo. Ya, y ustedes al momento, en esta mañana, ya realizaron una llamada, hicieron la petición de que se haga presente el encargado de la obra. ¿Qué respuestas han tenido? ¿Qué les han dicho? Porque ya vamos cerca del mediodía y ustedes siguen aquí. Antes, el día de ayer, antes de realizar todo esto, ya conversamos con el encargado de los trabajadores, el señor Godoy. Le dijimos que íbamos a tomar este tipo de medidas y sin embargo solamente se hizo de oídos sordos. Y es por eso que nosotros tomamos estas disposiciones, porque tenemos, como le dije, tenemos un sinnúmero de inconvenientes aquí. Hay un sinnúmero de problemáticas, no solamente un problema el que está aquí vigente. Y entonces no nos quieren escuchar y estamos procediendo a este tipo de. Ya, ustedes en esta mañana, ¿qué nomás han hecho? Porque podemos ver de que eso, ¿quemaron llantas de leña para calentarse o es el paro? Está roto, bueno, ahorita está en la parte de abajo, por mi casa está roto el camino porque luego se filtra mi casa,
Entonces, y hemos venido acá, ellos no quieren, o sea, quieren cerrar la vía de acá y abrir este acceso. Y dejarla, le hablaba de que cómo iba a quedar esta calle allá, todo ese problema. Me dijo que eso no es inconveniente de ellos, que esa vía ya no se iba a ocupar, que eso se queda así, que a ellos les interesa esto. Entonces, si no nos escuchan, ¿qué más podemos hacer? Ya, ¿qué más piensan hacer ustedes en esta mañana, dado un caso de que los responsables no vengan? Es que nos dicen que les vayamos, que les busquemos en Ambato, que les busquemos en Cahuajique, que nosotros vayamos y les busquemos, sin ser nosotros los causantes de los problemas que están aquí urgentes. Porque si las autoridades son un poquito responsables en venir hasta acá y ellos mismos constatar los daños que están causando, no solamente estar detrás de un escritorio dando órdenes, sino ellos mismos poder ver lo que está causando aquí los problemas. ¿Y ustedes de pronto no hablaron con alguna autoridad del cantón, se acercaron hacia el municipio, jefe político, qué ha dicho? Hemos hablado con el teniente político, el ingeniero Morales. Ah, sí, Jorge Morales. Sí, el ingeniero Jorge Morales nos dijo que nos iba a ayudar, hasta la vez no se ha hecho presente, no se ha cumplido la palabra de él. La policía el día de ayer, antes de todo esto, le llamamos, constataron lo que pasábamos, le dijimos lo que iba a pasar. La policía tiene constancia de eso, tenemos la comunidad, tenemos puesto unas denuncias contra la compañía por los daños que están haciendo, pero no hay una respuesta. Verá, a la realidad, como se dice, como dijo acá el compañero, aquí estamos nosotros no haciendo un paro, sino que haciendo de coger y tratar de que den alguien la cara, alguien de la compañía, o sea, los duros en la realidad. Pero los ustedes duros. Ya han conversado, se reunieron al momento de dejar que pase la obra, me imagino que la compañía se hizo presente, ¿quién se hizo cargo, cuál es el responsable? ¿No les dijeron nada? O sea, verá, la realidad hemos tenido casi como 4 o 5 sesiones acá, con los señores, ahí vinieron unos ingenieros, vino un abogado, al menos una arquitecta que es. Entonces la realidad no hay, como se puede decir, ellos con tal de coger y pasan, ellos no ven el como se puede decir, lo malo que están haciendo. Y llegándose al caso, nosotros es hasta con nuestros hijos mismos, digo yo, pero al terminar la obra supuestamente dicen que ahí van a dar, como se dice, esto de ya, supuestamente, pero llegándose al caso no ven el daño que están haciendo. Mi nombre es Luis Chuquitarco y o sea, mi apoyo es acá, como tengo aquí también como se llaman unos terrenitos aquí. Nosotros estamos desde aquí pidiendo a los ingenieros, a todas las autoridades que nos solucionen, o sea, de impedir la carretera no estamos impidiendo, sino solamente los ingenieros que nos solucionen el problema, ya que hace unos 2 meses atrás creo que es que hicimos un acta de convenio tanto con el Ministerio de Obras Públicas, con los ingenieros de Hidalgo y asimismo con el fiscalizador de Hidalgo, todito ellos, con el ingeniero de Senagua, y nos quedaron a dar solución, pero no habían visto de esto. No se ha cumplido el convenio entonces. Sin duda el convenio no, casi no existe, porque solución no dan todo lo que es, como decir, lo que ellos aceptaron a darnos nosotros, porque el agua se baja y se tapa acá abajo las casas y así mismo los canales no está habilitado para el riego y los sembríos está perdiendo. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza,